Muy buenos días, tardes o noches, depende de a qué hora nos están escuchando, mis queridos inquilinos. Y pues parece que es la tercera semana seguida que estamos grabando, entonces ya cumplimos con nuestra promesa de grabar podcast cada vez más frecuente. Entonces estamos de regreso, amigos, aquí su servidor Flash, y tenemos la bonita compañía de pues los recurrentes. Tenemos a Sergio, ¿Qué onda? que dice, ok, Sí. tenemos a la nueva estrella y ya no es invitada de honor, sino ya puesto fijo, nuestra bonita y querida amiga Tay. Oli, oli a todos. Y tenemos de regreso a nuestro buen amigo, el amante de Nintendo, el buen Chuck. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Hoy no tienes sueño, Jack? Sí, pero ya le dije a Flash que igual a las 11, porque mañana tengo que levantarme temprano. Estamos viejitos. Ya. Sí. Pues sí, ya estamos viejitos. Pues bienvenidos a una emisión de su podcast favoritos de Home Gaming. Y pues vamos Espera, a empezar. antes de empezar, saluda a todos los que nos escucharon la otra vez. El de la vez pasada tuvo ¿cuántas vistas de ahí? ¿50, 60? Estuvo Oye, ¿a bien. poco? Yo me quedé con 44 vistas. Vaya, qué Bueno, va. es que la inclusión de Tay pues fue un hito en la historia del podcast. Sí, una monita. Exacto. Te amo, amigo, por eso. Hiciste que renaciéramos. Ay, qué bueno. Es bueno que pudiera contribuir con eso. Pues, si están una segunda ocasión escuchándonos, pues muchas gracias y bienvenidos. Y pues sí, Sí, vamos. mira, así rapidote, estoy viendo las estadísticas, más o menos fluctuábamos en las 20 vistas en YouTube. Y ahora en el pasado tuvimos 46, entonces todo un éxito. Ájalas, felicidades, muchachos. Pero todo fue Felicidades, es gracias. el poder de la monita, gracias a Sí, ti. pues gracias a ti. Muy bien, amigos. Entonces empecemos con lo que pasó en la semana, pues, ¿qué vieron? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue en la semana antes de empezar con todo? Estamos viejitos, trabajando y ya, dormidos, como Shaq ahorita. Pero bien, supongo que bien en general, ¿verdad? Sí, la verdad yo muy bien. Pues una semana con mucho trabajo, la verdad, pero pues hoy pagaron, muchachos, así que a disfrutar después de del arduo trabajo de la semana. Bueno, la Y quincena. sí, y pues como dice un viejo sabio de cabello largo, otra semana sin ser vegano. Entonces, pues ahí la llevamos. Sí. Pues sí, ya podemos disfrutar de esos días de mucho trabajo para gastarlo en cosas inútiles. Pero que nos gustan. Probablemente. Sí, ¿qué más podemos hacer con eso? Muy Pues bien. empecemos. ¿Con qué quieren empezar, queridos amigos? Ahorita con lo que estábamos hablando de Pokémon, que me estaban explicando. Muy bien, pues empecemos. Yo creo que tal vez todos vimos lo que fue la presentación de Pokémon, que fue justamente esta mañana, de viernes 26 de febrero. Y pues hablaron de pues lo que viene, sobre todo en videojuegos de Pokémon, lo que viene de aquí a un año. Y tal vez, bueno, hablando con Shaq en la mañana, sí le dije una que otra cosa de no me gustó. Pero analizando ya bien, creo que fue una presentación bastante sólida. Aún tengo alguna que otra queja, pero al final a mí me gustó. ¿Qué opinas tú, Tei, acerca? Bueno, la viste, estoy seguro, ¿verdad? Pues claro, es lo primero que me salió en Eso. Facebook. Sí, bueno, a mí también me gustó. La verdad siento que eso es lo que yo esperaba en el Nintendo Direct. Qué bueno que me lo dieron esta vez. Entonces, sí, la verdad estoy muy satisfecha con lo que nos están dando de Pokémon. Y pues sí, la verdad muy, muy contenta con eso. Así es, sí, al final sí fue sólido. Y pues, Shaq, ¿qué opinas así en general antes de hablar de las cosas específicas que se presentaron? Pues hay algo que no muchos mencionan, pero se me hizo muy bonita la presentación al principio y que se hizo, aunque duró casi 7 minutos. Siento que, por ejemplo, tú ya ves que te había dicho, no, ya viste lo que sacaron. Te dije, nada más van a hacer a lo mucho 3 juegos. Y dijiste, espérate, apenas está empezando. Y nada más fueron 3 juegos. Y
No duró mucho, pero aunque no durara tanto, creo que fueron al grano y directamente dieron lo que iba a pasar. Porque yo también te dije, no, pues estoy casi seguro que van a mostrar algo de LOL de Pokémon o algo así. Pero al final no lo mostraron, pero dentro de lo que cabe se me hizo muy, muy sólida la presentación. Sí, así es, pues otra vez les digo, se me hizo bastante sólida. Como dice Shaq, fue al grano, realmente fue lo que esperábamos, hay una sorpresa, entonces creo que todos quedaron contentos. A lo que estuve viendo todo el día ahí en las redes, pues estuvo bien y pues ¿qué empecemos. Anunciaron? Eso te iba a decir, ¿qué anunciaron puntualmente? Pues empecemos. Bueno, pero bueno, antes de pasar a eso, quiero recalcar lo que dijo Shaq. Sí pasaron un video bastante largo de como toda la historia de Pokémon, desde el primer juego hasta el último, y fue bastante, bastante bonito. La verdad, a mí sí me gustó, porque creo que, bueno, al menos puedo hablar por mí, que yo creo que crecimos con Pokémon, o sea, tenemos la edad exacta en la que desde niños empezamos y ahorita seguimos con eso. Entonces, el reconocer todos los juegos, las caricaturas, todos los productos que fueron saliendo, las películas, se me hizo bastante bonito el, pues, recordar todo lo que ha pasado, pues ya hace bastantes años y pues lo que viene al futuro. Entonces, ay, pues sí, yo hasta casi sí. Suelto ahí una lagrimita porque dije, ay, Dios mío, ha pasado mucho tiempo. Ajá. Y o sea, yo la verdad tengo muy buenos recuerdos de Pokémon porque pues es de las series con las cuales vi con mis hermanas. Uh-huh. De hecho coleccionábamos los tazos y todo eso. Sí. Entonces sí, y como Pokémon pues se ha ido adaptando a todas las generaciones, o sea, no es un anime que se quedó únicamente en nuestra generación, sino que va trascendiendo, y eso es lo que me gusta, porque así tenemos así, pues bueno, acá hablando como la comunidad otaku, pues todos conocemos Pokémon, y eso es como lo principal que vamos a ver en nuestras infancias, y es como con lo mejor que puedes empezar tú en este mundo del anime. Eso te iba a decir, es como con lo que empezamos mucha gente, ¿no? O sea, con lo que empezaron con Pokémon. Es como lo más accesible y lo más bonito como para empezar. Entonces... Exactamente. Bueno, continúa Flash. Sí, pues estuvo bastante, bastante bonito y pues como que sí nos emocionó a todos. Entonces, pues ya, al grano. Pues fue cortito, presentaron 3 juegos. Empezamos como por orden, que el primero fue el Pokémon Snap. Este juego que es como una nueva versión, si se puede decir, una secuela o pues una reimaginación de un juego que ya había salido en el Nintendo 64. Entonces es de, pues, yo no lo jugué, pero es de tomarle fotos a los Pokémon. Y pues parece que mucha gente está bastante emocionada por esta entrega. Pues hace bastante tiempo que salió, hace como 20-tantos años, entonces esta renovación de este juego pues parece que le cae bien a la franquicia. ¿Qué opinan de este juego de Pokémon Snap? Yo lo recuerdo porque yo nunca tuve un 64, pero mis primos que sí tenían uno, y cada vez que iba o que ellos venían se lo traían y jugábamos en lo que eran los dos, el Pokémon Stadium y el Pokémon Snap. Esa cosa estaba... A mí no me gustaba mucho porque no le encontraba como que mucho sentido a nada más tomarles fotos, pero se veía bastante entretenido y de hecho creo que a ellos sí les gustaba bastante, o sea, y como ya es de la 64, pues sí ya tiene su pesito de nostalgia detrás, entonces, sobre todo porque creo que no habían vuelto a sacar un Pokémon Snap jamás, ¿o sí? Sí, entonces que pues lo mismo, o sea, es como una especie de regreso más factor nostalgia, más a ver qué nuevas mecánicas le ponen, entonces suena bastante interesante, o sea, a mí se me hace bien, incluso aunque yo no era necesariamente fan del otro juego. Sí, pues sí, ya con, bueno, pues como que sí, era, bueno, es bueno porque ya están como los gráficos más bonitos y los modelos de los Pokémon ya están mejores y todo. Entonces ya es como verlos de otra forma, pues más actualizados, más bonitos, pues. Y pues es muy diferente cuando salió ese juego, que nada más había a los primeros Pokémon de la primera generación. Y ahora ya hay pues
como unos 800, 700, 800. Obviamente no los van a meter todos, pero ya va a haber esa más variedad de todos los que han salido en estos años, pues va a haber uno que otro ahí, pues favorito, para que puedas disfrutarlos. No sé si Tails, Shaq lo jugaron por ahí, qué. Yo le iba a preguntar, ¿qué piensa el señor Nintendo de esto, señor Shaq? Pues se me hizo muy interesante que le agregaran funciones a lo que es el mundo de ahora, porque hicieron una pequeña red social en la que vas a poder compartir las fotos y la vas a poder como estar rankeando para estar como entre las más populares para que la gente lo vea. Y se me hizo interesante porque al principio sí se ve buena la idea, pero a mí personalmente no me llama mucho la atención. Pero ¿cómo se dice? Los gráficos y esa nueva interacción que va a tener ya lo hace un poco más interesante que, por ejemplo, solamente tomar las fotos. Y pues me agradó cómo lo evolucionaron. Y eso era algo que te iba a comentar, porque como que me saltó la idea de que era como, es el momento como justo para implementarle mecánicas sociales. O sea, si es de fotos, trata de hacer algo, no sé, o sea, cualquier cantidad de cosas, ligarlo con redes sociales, con perfiles, con rankings, con estrellas, con lo que quieras, pero darle como que el extra para que sea algo social, o sea, también estaría, supongo que sería un añadido del juego. Entonces, si ahorita con lo que dice Shaq, pues supongo que sí lo van a implementar de cierta manera. Es como un Instagram, pero para Pokémon. ¡Ándale! No, pues sí, o sea, la neta, yo lamentablemente no lo jugué, o sea, yo que a lo mucho de consolas, híjole, nada más tuve el Super Nintendo y el Virtual Boy, para que chequen, ya después de eso, pues ya me estuve pasando a, pues acá mi compu gamer, ¿no? Pero volviendo otra vez a lo de Pokémon, a mí me gustó mucho la idea, la verdad. Pues a mí sí me gusta sacarle fotitos, o sea, y los Pokémon están bien bonitos, entonces eso me emociona, sí. Me gustó mucho, sí, la verdad, están súper preciosos, entonces, pues, a mí sí me convenció, sacarle así fotitos, porque, pues, si le sacamos fotos a nuestras mascotas, ¿por qué a los Pokémones no? Entonces, y esperar a que creen uno en la vida real, pues, va a estar un poquito cañón, y pues, claro. Ahorita con eso me conformo. Sí, pues sí, o sea, a lo mejor no nos alcanzó a ninguno de nosotros ese juego y pues estamos emocionados. Ahora imagina los que les tocó en su infancia, pues qué tan felices han de estar de poder jugar una nueva entrega de ese juego que se la pasaron horas y horas en su 64. Entonces, pues sí, ese fue el primer anuncio y ya pues vinieron ya los como los anuncios chonchos, los fuertes, y pues llegó lo que esperábamos, o sea, como que ya todos decían, es lo que sigue, es lo que anunciaron, y fue el remake, bueno, van a lanzar el remake de lo que es la generación 4, y lo que fue Perla y Diamante, era el que tocaba, porque siempre los vatos de Pokémon hacen un juego, pues, como nuevo, y luego hacen un remake de una generación pasada. Entonces, este fue el que tocó y yo quiero, pues, porque estaba hablando hace rato de eso con Shaq, que él nos hable un poquito más porque él fue el que le entró con todo a esa generación. ¿Sí o no, Shaq? Sí, creo que es mi segunda generación favorita de todos en los videojuegos, porque en su momento fue como muy innovador los gráficos que tenía, pasar de gráficos pixeleados en el Game Boy y eso, a tener modelos en 3D y que se veían muy, muy padres. En su momento yo lo disfruté mucho y la historia a mí me agradaba mucho y sus personajes. Y yo por eso estaba emocionado de que saliera este nuevo remake. Y en estos días hubo como un rumor en el que ya decían en Twitter, Let's go Sinnoh, y ya todos pensaban que iba a ser como un remake de Sinnoh. Pero tipo Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Uh-huh. Y al final resultó una cosa muy, muy diferente. En el que es un estilo tipo de Link's Awakening y con modelo chibi. Y estuvo interesante. Me agrada que lo mantenga fiel.
Pero a la vez se me hace un poco incómodo los modelitos, sobre todo los de las personas, cómo se ven. Pero dentro de lo que cabe se me hizo bien. Bueno, si no hubiera sido por el extra añadido que vamos a ir después, yo creo que se hubiera estado un poco más decepcionado. Pero pues supongo que está bien ya agregando ese extra. Sí, pues sí, es lo que también te estaba diciendo hace rato, de que este remake lo decidieron hacer como manteniendo la esencia o el estilo o el arte, si podría decir, de los originales. Entonces vas a ver como la perspectiva, como por arriba de los juegos de 10, de los de Pokémon. Entonces, yo la verdad esperaba que este remake fuera tipo que pasaran así a gráficos tipo de espada y escudo, pero mantenieron esa esencia del original. Fue una de las cosas que me estaba quejando con Shaq, de que la neta está chido y la gente como Shaq pues va a disfrutar el remake de la generación 4 y la verdad también le estaba diciendo que gracias a él yo la jugué, fue cuando me prestó su 10. Pues yo también tengo bonitos recuerdos de esa generación, pero le estaba diciendo de que hasta ese momento estaba, no manches, hacen el mínimo esfuerzo de hacer los juegos porque igual que tú, sí se ve como raro los monitos o como las personas, porque claramente se ve que es un juego viejo, actualizado, pero viejo, y tiene esa esencia de los 10, ahí sí como que yo me sentí un poco insatisfecho, pero pues está bien, o sea, a lo mejor, pues mantener esa esencia del original, pues le da un extra a esa nostalgia de cómo lo recordamos cuando lo jugamos allá por el 2006, 2007. No manches, estoy pensando que tiene fácil cerca de unos 10, 12 años que no toco un juego de Pokémon. El último juego de Pokémon que toqué fue el Dorado, que fue en un Game Boy. Ni siquiera era un Game Boy Color, o sea, todo era en blanco y negro. Pero no sé, supongo que por lo mismo de que no soy tan fan o ya no juego tantas cosas de Nintendo, pero pues sí había escuchado mucho sobre que ya las reacciones, varias de estas generaciones más recientes sí habían como que salido muy bien, o sea, que perduraban mucho como en la memoria de la gente. Entonces, pues sí, supongo que alguien debe de, sí, igual y si ustedes no están tan emocionados por todo en general, alguien sí ha de estar comiéndose las uñas porque ya salga todo, o sea. Sí, pues sí. Pues es como cuando hicieron el remake de la generación 2 en el 10. Para mí fue como lo mejor que pudieron haber hecho. Y pues es lo mismo. A los que les gusta la generación 4, pues van a estar súper emocionados con esto. Y les digo, pues se ve bonito así. El estilo se ve como los nuevos, como el escudo y espada. Pero sí, es el mismo estilo que el de Nintendo 10. Entonces, pues nostalgia, como lo recuerdas, igual está bien no cambiarlo tanto. Yo no. Amigos, ¿qué opinas? Sí. Se están en mute todos aquí. Ajá. Ah, sí, pues Verdad es sí. que sí, se ve agradable, pero igual siento que les faltó un poco, porque Ajá. sí se ve medio vago, pero se les pasa un poco porque lo hizo otra compañía. Porque Game Freak, la principal, se está dedicando a lo que es el nuevo, que es igual en la misma. Ah, de la misma generación, pero en otra historia nueva completamente. Y por eso se me hace de cierta manera bien, porque si Game Freak se va a dedicar totalmente a ese desarrollo y van a dejar a una otra empresa secundaria haciendo ese remake, significa que ese nuevo juego va a estar muy muy innovador para lo que van a sacar, porque ya tiene como cosas de mundo abierto un poco más libres de lo que era Pokémon, y yo siento que va a ser un gran cambio y va a mejorar la jugabilidad de Pokémon a futuro. Sí, pues sí, ya hablaremos de eso ya ahorita. Entonces, pues para cerrar, remake de Generación 4, Tei, ¿algo que quieras decir? Porque no nos has dicho nada de este juego. ¿Qué opinas?
No, pues la verdad, yo siento que lo que son los videojuegos de Pokémon y que hagan remake para estas nuevas generaciones es un gran acierto. Como les mencionaba, es que Pokémon que trascienda a través de los años está increíble y que no únicamente se quede en las antiguas consolas este tipo de títulos. Qué bueno que las estén implementando y qué más. O sea, la verdad a mí me encanta ver a los niños que pueden ubicar Pokémon y, o sea, y eso hace que hasta abra ya conversación con esos niños, ¿no? Aunque me digan, oiga, señor, ¿usted qué vas a ver, no? Señora, deje a mis niños en paz, por favor. Ajá, exactamente, pero sí, me gusta mucho que hagan eso por parte de Nintendo, creo que es lo que estoy yo más contenta, porque también Pokémon es un juego, que te va guiando, muy fácil de comprender, pues también, bueno, también Mario, pero ahorita que estamos hablando de Pokémon. Entonces, sí, de hecho yo tengo un amigo que es súper fan, ahí le mando saludos y escucha este podcast, que también le gusta mucho, mucho Pokémon y le gusta revivir esos momentos de su infancia donde estuvo jugando con ese tipo de títulos y está chido para tanto el factor nostalgia, porque hay muchos fans de que lo van a comprar por por ese motivo, y pues las nuevas generaciones también lo van a comprar por el hecho de pues que es algo nuevo para ellos. Y pues sí, o sea, también para como concluir por parte de mi opinión es que estuvo muy bueno este anuncio de Pokémon. Siento que yo que era lo que faltaba, porque pues sí, yo quería algo nuevo para este mes, por todos los anuncios, y me lo dieron. Y estoy la verdad muy contenta con eso. Sí, pues sí. Hasta eso. Yo creo que con esto ya nos hubieran dejado satisfechos. Porque realmente, como les decía, era lo que esperábamos de esta presentación. Y pues parece que, o sea, les digo, ya era lo necesario. Pero ya el último, y para cerrar, nos mostraron pues lo que es la sorpresa de la presentación. Y que es un. Pues obviamente un nuevo videojuego de Pokémon, pero este sí es uno, pues uno grande, uno de la línea principal, pero ya es algo, como dicen, totalmente diferente. Así que todos estos veintitantos años, todos los juegos de Pokémon tenían como una misma mecánica, una misma línea, pues todos seguían lo mismo. Y pues con este nuevo juego que presentaron, pues sí dicen que va a ser algo, pues, que va a revolucionar la franquicia. Pues es el juego de Pokémon Leyendas, Arceus. Y pues ahí está la sorpresa para el siguiente año. Este es un juego que pues dicen que es de mundo totalmente abierto. Ya vas a ir a donde tú quieras. Es una precuela. Entonces se sitúa antes de todos los juegos, como contando los orígenes. Y pues sí se vieron ahí como unos cambiecillos que, bueno, en lo que se presentó, que pues realmente se ven bastante, bastante bien. ¿Sí o no, Shaq? ¿Cómo vistes eso? Pues sí, fue lo que te había comentado, porque al principio no entendía por qué tanto hate tenías con ese juego. Dije, o sea, no, sí sé que tiene algunas fallas, pero siento que le están echando ganas. Te dije que era como una especie de lo que fue Mario ahorita con el Bowser's Fury, en el que siento que va a ser un juego como de testeo para ver cómo reacciona la gente con esta nueva jugabilidad. Y se ve bastante bien porque si te fijas, los monos ya se ven cómo tienen sus movimientos y le pegan al otro personaje de manera real. Captura los Pokémon tal vez así de una manera tipo Let's Go, pero siento que está un poco mejor porque no es de que lo que carga la animación y tienes que capturarlo y pelear. Está interesante porque aparte de eso también puedes pelear y esas peleas van a ser en tiempo real en el que, por ejemplo, no va a ser, según eso, no va a ser por turnos en el que si tú no te mueves rápido y el otro te baja la vida, puedes perder y el Pokémon también se muere. Y vuelves a reiniciar. No va a ser así que de ahora es tu turno y le toca al otro. Por eso se me hizo muy interesante esta nueva manera y los gráficos que son como tipo de espada y escudo, pero un poco combinados con Breath of the Wild y lo que viene de Monster Hunter.
siento que va a ser una gran apuesta y que nos van a dar como algo muy diferente a lo que era siempre Pokémon. Y yo creo que puede funcionar por lo poco que nos han mostrado hasta ahorita, ya que sus mecánicas son diferentes, pero manteniendo su esencia que es la que tienen siempre, ¿no? Sí, pues sí, justo ahí diste en el clavo, lo están comparando mucho con Breath of the Wild, porque como que tienen ese mismo estilo gráfico, o sea, se ve bastante bonito, y es eso de que te digo, es un mundo abierto, de vas a poder ir a donde tú quieras, vas a poder caminar por donde tú quieras y todo eso. Entonces sí, es un giro totalmente de lo que es la saga. Entonces también acertaste en eso de que pues va a ser un experimento. A ver de qué, cómo, pues, cómo reaccionamos. Porque sí es ya, sí prometen una jugabilidad ya muy diferente a lo que es. O sea, sí van a seguir siendo combates por así tipo RPG como siempre, pero un poquito más en acción, un poquito más en real, como tú dices. Entonces, yo creo que por fin hicieron algo diferente en lo que es en la línea principal de Pokémon. Y pues sí, yo creo que ya era hora. Antes sentía, y por eso te decía eso hace rato, de que hacían el mínimo esfuerzo y todo eso, porque eso lo sentí con Espada y Escudo. Todavía en los portátiles tenían esa excusa de que eran juegos chiquitos, entre comillas, para portátiles, y no era el gran mundo, o no podías poner tantas cosas. Pero cuando ya pasaron a Switch, sí quedé un poquito decepcionado de cómo se veía el Espada y Escudo, o cómo eran las mecánicas que seguían siendo las mismas que de los juegos portátiles, pero ya en una consola pues grande. Y ya con este nuevo juego, sí parece que le van a dar algo más, ese cambio que ya necesitaba la saga. Sí, la verdad ahora fue un acierto. Y pues adelante. O sea, tal vez al principio hubiera sido como algo desafiante, pero no, creo que hicieron bien esto de cambiar el modo de poder explorar un poquito más Pokémon. Y creo que la verdad va a ser muy, muy disfrutable por cualquier persona que lo vaya a jugar. Sí, porque hasta eso está chido porque van a basar como la historia, te digo que es una precuela, entonces va a ser como un estilo como japonés antiguo, como tipo samuráis y todo eso. Entonces sí se, pues está bastante interesante como la dirección también de arte y de, pues de el estilo que le van a dar. Entonces yo creo que si les encantó Breath of the Wild con sus libertades de que podías hacer lo que tú quieras en el orden que tú quisieras y todo eso, pues como dice Tei también es un gran acierto. Ya por fin que le den algo, alguna novedad a lo que es la saga. ¿Sabes también que se me hizo interesante? Que agregaron de los principales, de los que te dejan escoger, combinados con diferentes generaciones. Ya ves que siempre pues son los tres mismos de los que inicias en esta generación o los otros tres de la otra generación, pero nunca así combinados. De, por ejemplo, tú vienes de esta generación, tú de la otra y tú de la otra. Y ahí tú tienes que escoger cuál va a ser tu Pokémon principal. Y se me hizo muy, muy padre porque te enseñan más de lo que pude haber como estado estancado en tal vez en Sino, sino que lo combinan con personajes de otras generaciones. Y se ve muy interesante, sobre todo por esa elección de personajes que escogieron para este nuevo Pokémon. Sí, cierto, en eso tienes razón. Como tus iniciales son combinados de varias generaciones, y eso va a estar chido porque también te dice que va a haber mucha variedad en cuanto a los Pokémones. No se van a enfocar, por ejemplo, en que es esta área de Sino que es la generación 4, sino va a haber pues de muchas generaciones. Bueno, al menos eso nos dice los iniciales. Entonces, si a lo mejor no te gustan tanto los de tal generación, vas a poder encontrar algo que te guste por ahí. Entonces, eso es bastante, bastante interesante. Y Muy bien, pues, sí, sí. y pues ya, o sea, eso fue lo que fue pues la presentación de Pokémon el día de hoy en la mañana. Pues otra vez nos pues,
quedamos satisfechos. Yo creo que después ya de yo analizarlo ya así bien, viendo los trailers otra vez y pensando así con cabeza fría, sí, pues fue bastante, bastante cumplidor. Yo creo que en este año que queda para que salga ese juego, yo creo que nos van a mostrar mucho más de lo que es. A lo mejor lo van a mejorar y pues a ver qué sorpresas nos traen. Porque ya bueno, ya en resumidas, en resúmenes, el Snap sale en... ¿Cuándo sale, Shaq? ¿Cuándo? ¿En verano? En abril. En abril, ajá. No, en abril. Sale en abril, los remakes de Diamante y Perla salen a finales de año. Y este nuevo de Pokémon Leyendas sale en 2022, como en un año. Entonces, pues, que saquen tres juegos en un año, pues, para los fans está bastante chido. Y pues, ojalá nos traigan, pues, un poquito más de sorpresas por ahí. Porque, como dice Shaq, todavía falta como que digan más de ese juego tipo LOL de Pokémon. A ver qué más dicen en el futuro y pues seguro va a haber más cosillas ahí de Pokémon GO y pues actualizaciones. Yo creo que el escudo y el espada ya lo dejaron así ya, pues ya cerrado. Entonces, si tienen chance, jueguenlo, ya no se van ya no se preocupen de que le van a agregar más cosas o así. Hasta eso es un buen juego, un poquito decepcionante para mí, pero ahí está, es lo que pueden jugar ahorita. Ok, sale, va. Sí, mi mejor recomendación es que compren el juego completo con el DLC ya cuando baje un poco más. Casi siempre los juegos de Pokémon los malbaratan con el tiempo y bajan a un precio razonable. Sí, eso sí, sí, se vuelven baratos con el tiempo. Entonces, si por ahí tienen un Switch, pues denle la oportunidad cuando tengan la chance de jugar esta generación que es de ahorita. Pues está bastante bien ahí. Les digo, me agradó. No al 100, pero está chida. Okay, y pues creo que cerramos con Pokémon. Les digo, pues sí, fue cortito, al grano, y pues ahí estamos todos satisfechos. Sí, la verdad, sí. Oigan, chavos, ¿también vieron lo de State of Play? De los nuevos juegos que también va a sacar PlayStation. Afirmativo. Eso fue... ¡Excelente! El jueves 25 de febrero, o sea, al momento de grabar, ayer. Pues sí, si quieres, danos una introducción ahí. Ahí, pues, de lo que vimos. Me gustó. Me gustó bastante, la presentación de verdad fue muy ágil. Hubo tres títulos que la verdad me llamaron la atención, que fue el Returnal, el Solar Ash y el Kena Bridge of Spirit. Juegos que me llamaron la atención. Más que nada, voy a dar un pequeño resumen de por qué me gustaron estos juegos que anunciaron. El Returnal, porque este juego me va a traer, creo que algo que no había experimentado antes en otros videojuegos, que es cuando uno muere en el juego, va a no creo que el mundo cambie, pero lo que va a pasar va a ser diferente. O sea, porque ya conocemos que cuando uno muere, pues se queda en el punto donde se quedó y otra vez a repetir como el mismo ciclo, ¿no? Aquí va a cambiar. Entonces, va a ser algo que vamos a tener que estar muy atentos, no es algo de que, ay, voy a aprender y ya lo voy a poder pasar, no. Sí va a tener su nivel de dificultad, lo cual me agrada, porque me gusta que sean desafiantes. Y pues sí, también me recordó al juego de Senua's Sacrifice, que es también uno de mis juegos favoritos, de Returnal. Entonces, pues a mí ya me compraron con ese juego. El segundo juego, el de Solar Ash, es un juego indie que la verdad cuando yo lo vi me recordó al juego de Journey, que también es súper hermoso ese juego, me encanta pues todo el diseño, también la jugabilidad, etcétera. Y Solar Ash también se parece a ese juego que acabo de mencionar, pero va a ser un poquito más dinámico, entonces también estoy emocionada. Y el de Kena Bridge of Spirit, esa la vi y dije, no manches, es como estar viendo una película
de Disney Pixar o algo así. Sí, sí. Exactamente eso mismo le dije a Flash cuando lo anunciaron el año pasado en el evento grandote de Sony, que esa madre es un dulce para los ojos, o sea, no manches, se ve bien perrón, se ve bien chido. Ajá, sí, la verdad dije, wow, se ve muy bonito, y también, pues dije, creo que la historia también va a estar perrona. Entonces, eso más que nada me llamó la atención, y pues el gran anuncio del final, de que va a haber un DLC para Final Fantasy, que pues también van a ser como mejoras en los gráficos para el PlayStation 5, sí, ¿verdad? Y pues así, realmente me gustó mucho, mucho el evento y los títulos. Sí hubieron varios que me llamaron la atención. Y de ustedes, chicos, ¿qué me comentan? ¿Qué les gustó de este anuncio de PlayStation? Yo pues principalmente ese de Kena, ese sí, desde que lo vi sí me ha gustado mucho cómo se ve. A ver qué onda cuando sales, pero siempre me llama mucho la atención porque se ve bien bonito, no manches, o sea, neta se ve así como si estuvieras viendo una película de Pixar y eso se ve muy bonito. Yo creo que a mí, pues, porque es como que la única saga grande realmente que me gusta de todo lo que anunciaron, porque la mitad eran juegos nuevos, sí, obviamente, de lo de Final Fantasy, está bien, siempre, supongo que siempre está bien tener más contenido y demás, pero no sé, o sea, ya esa práctica a mí ya no me está gustando de sacar otra vez, o sea, de sacar un DLC exclusivo para la siguiente generación de consola. O sea, siendo que el juego es más o menos reciente. Entonces, pues bueno, negocios son negocios, se tiene que hacer. Anunciaron otros dos juegos de Final Fantasy VII. Dos juegos, que sí, cuando los vi dije, ¡ay, demonios! Uno que es una recreación, del primer juego del Final Fantasy VII y del Crisis Core, pero como en episodios, pero se ve bonito, o sea, se ve como con gráficos chibi, entonces se veía bonito. Y el otro es un Battle Royale precuela del remake de Final Fantasy VII. Se veía perrón. La cosa es que los dos son móviles. Entonces, Sí, cierto. Los dos son móviles, pues ya te esperas la cantidad de microtransacciones ahí metidas. ¿Cómo te digo? A mí honestamente no me gusta que saquen juegos así densos en narrativa o algo para un móvil. Porque esa madre, si no vende en el primer año o si no tienen ganancias, lo van a cerrar. Y ya, se perdió todo ese segmento de universo que no vas a tener porque ya está cerrado el juego. Eso ahorita me ha pasado reciente que quería jugar a unos juegos de Star Wars, pero ¡oh, sorpresa! Cerraron hace 4 años y yo, ¡ah, demonios! Es que no me gusta que si es pesado como que en narrativa lo saquen para móviles. Entonces, sobre todo con Final Fantasy VII, o sea, que ahí sí, a lo mejor me estoy viendo muy como viejito gruñón, que no le gusta la juventud y la chaviza, pero, o sea, para un juego de nicho como Final Fantasy VII era tan necesario sacar un Battle Royale en móviles, o sea, eso es lo que ahorita está vendiendo, o sea, la verdad, ya están buscando multiplataformas, entonces, ¿y qué es lo que tiene la mayoría ahorita en la mano? Pues un móvil. Móvil. Entonces, sí, pero oye, no manches, ¿qué voy a tener que comprarme un móvil bien perrón para poder jugarlo? O sea, porque esa es así como mi mayor preocupación. No creo que todos los celulares lo puedan correr. Sí, pues también estaba pensando eso, o sea, no creo que todos los celulares lo puedan correr. A lo mejor y sí lo optimizan bien para que cualquier más o menos dispositivo, más o menos bueno lo corra, pero no sé, siento que de verdad esto es, o sea, ese Battle Royale de Final Fantasy grande, así, con esas expectativas que trae, yo no sé, o sea, creo que el anuncio hubiera sido menos choqueante por decirlo así, hubiera sido menos choqueante si hubiera sido para consola, o sea, o para PC, o para algo, pero es que, te digo, para móvil, pero bueno, o sea, te digo, yo, o sea, estoy viejito, no me gusta la chaviza y la juventud y eso, pero pues si es lo que está vendiendo, es lo que está vendiendo. Y pues ojalá le vaya bien, al final de cuentas son juegos de Final Fantasy VII y a la gente les llama la atención, entonces, pues nada más quería decir eso, no sé qué piensen los demás respecto de las demás cosas, no solo de Final Fantasy VII. Sí, ¿qué piensa Shaq? Yo creo que Shaq va a ser el menos interesado de esto, ¿sí o no, Shaq? Sí, es que la verdad no estoy señor Nintendo con PlayStation. Sí, pues eres señor Nintendo. La verdad,
Bueno, desde el punto de personas que tal vez no conocen tanto PlayStation y todo eso, sí se me hizo un poco flojo. Pero supongo que para la gente como Tei, que sí conoce un poco más de los juegos y todo lo que hay ahí, estuvo muy bien. Sí, pues sí. Yo creo que le pasó lo mismo que a los al Direct del otro día. Es que la gente se hace un buen de como chaquetas mentales de lo que van a anunciar. Entonces siempre es más de lo que quieres ver a lo que van a presentar, porque lo presentaron así: son juegos que van a salir próximamente en Play 4 y Play 5, nada más. No vamos a hablar de nada. Y pues ya empezaron de que no, pues que van a anunciar que cuando sale el God of War, el Horizon, el Gran Turismo, el Ratchet and Clank, y que van a presentar que nuevos discos duros y que bla, bla, bla. Entonces hacen que el Silent Hill y que sabe que... Entonces, igual que con Nintendo, se hacen como sus fantasías, pero a lo que se vio, yo creo que fue bastante, pues, bien, o sea, ok, cumplidor hasta ahí. Entonces estuvo bien. Sí, creo que esta vez, como tú mencionabas, o sea, en el Nintendo Direct, o sea, mucha expectativa, ¿no? Y yo llegué a verlo con esa expectativa. Ahora en PlayStation dije, no, o sea, ahora sí voy a entrar totalmente en blanco. También había escuchado de, no, que van a anunciar así de lo de Horizon, la de God of War, no manchen, o sea, quieren ya todo a la de ya. Pero no, como ya me fui con esa mentalidad de que ahora sí no van a anunciar cosas así como que lo que acabo de mencionar, me gustó bastante, conocí títulos que creo que ya habían anunciado, pero la verdad no me había acordado que ya los había visto, porque así tenía como de decir, ay, este me suena, pero pues sabe, aquí ya me lo confirmaron, ya confirmaron algunas fechas de lanzamiento de estos juegos, entonces pues sí, la verdad sí me gustó bastante, creo que es mejor ir con la mente abierta, que con las expectativas, ¿no? Porque si no, si uno se va con expectativas, va a terminar decepcionándose o diciendo que fue pésimo o cosas así. Entonces, pues, la verdad, PlayStation, a mí me gusta mucho PlayStation por los títulos que saca, porque son muy buenos, la verdad, y pues sí, o sea, muy, muy contenta con el State of Play de esta semana. Sí, bastante. Pues bastante satisfecho, yo también me gustó pues bastante, pues sumando a lo que dijiste el juego de Returnal, yo creo que ese sí es día uno para mí, porque desde que lo presentaron el año pasado fue así de, se ve interesante, se ve chido, y luego volvieron a sacar otro tráiler y fue así, se ve como mejor. Y con este último que sacaron realmente me compraron. Yo creo que ya viendo el gameplay bien, sí. Lo que pusieron se ve bastante, bastante interesante. Y es así como dices, de que vas a morir y que el nivel va a cambiar o los enemigos van a ser otros o vas a tener que hacer otra estrategia. Y algo que añadieron también en esta nueva presentación es que va a tener, o sea, ya tenía como esa vibra, pero también le van a meter además de como la acción, como el suspenso, el terror. Sí. Entonces, se me hizo una buena combinación, así como que meter, o sea, combinar esos como géneros. Entonces, para mí, yo creo que ya lo espero. Creo que es el siguiente juego ya, pues, fuerte de PlayStation 5. Sale el 30 de abril. Entonces, ya con ansias ese. También el de Solar Ash se me hizo bastante interesante. Tiene ese estilo indie bonito, que tipo Journey, como dijiste. Se ve colorido, así, con sus gráficos llamativos. Y pues el gameplay también está bastante bueno. Entonces también hay que poner el radar a eso, porque a veces es como que los juegos indies pasan desapercibidos, pero pues son bastante, bastante bonitos y una alternativa a los que son como los juegos grandes. ¿Qué más? El de Kena también se ve chido, como dicen, se ve bastante bonito. Ese también me llamó bastante la atención. Y también para cerrar, pues, con lo que será el Final Fantasy VII Remake para PlayStation 5, pues supongo que está bien. Yo creo que para que los nuevos jugadores lo jueguen en su nueva consola, ya acá con gráficos mejorados y todo eso,
Y lo bueno, lo que se me ha hecho bastante, pues bueno, o sea, no todos lo hacen, pero qué bueno que lo hicieron esta vez también con este juego, es que si ya tienes el de Play 4, se actualiza gratis a la versión de Play 5. Sí, ajá, Entonces, pues, Oh, eso está chido. entonces eso, hasta eso está bien porque, o sea, la versión específica de Play 5, así su cajita que dice Play 5 y todo, pues ya cuesta los $70 que de los nuevos juegos. Dale, Y no, pues creo sí. que en pesos son como 1700, algo así. Entonces es bastante carito. Pero a lo mejor te encuentras una copia usada o alguien que te lo venda por ahí en Facebook o una oferta, pues con ese mismo vas a poder jugar las mejoras. Entonces eso está bastante bien. Obviamente, pues como dijeron, creo que el DLC sigue siendo exclusivo de Play 5. Pues igual no está tan mal. Porque a lo mejor te encuentras una copia ahí usada o en barato en $500 de Play 4, se te actualiza y ya pues te compras el nuevo capítulo y pues hasta te sale más barato que solo tener la versión de Play 5 nada más. Entonces Exactamente. eso está bastante, bastante bien, le digo, no todos los publicadores como que lo hacen, pero es algo que pues se agradece, es como también el con el que abrieron con el de Crash 4. Si ya lo tienes en Play 4, también se actualiza Play 5. Entonces, muchos juegos, bueno, muchos publicadores han hecho eso. Y pues está chido de que pues tengas las dos versiones y no pases por caja otra vez para lo que es el mismo juego, pero pues mejor optimizado y ya. Sí, eso sí, es como una buena jugada de permitir que se actualice así ya teniendo el otro. Está chido ese. Creo que no solamente Final Fantasy, ¿no? Creo que también el de Crash Bandicoot 4, también, ¿no? Creo que también se va a actualizar. Sí, ese también. Entonces, pues digo, está bastante, bastante bien. Muchos juegos sí se Exactamente. actualizaron así, tanto para de Play 5 y Xbox Series. Muchos desarrolladores sí nos hicieron el favor, porque muchos de mis juegos sí que tengo, sí tienen como actualización disponible. Entonces, es algo que se agradece. Sí, la verdad. Y así nuestros bolsillos no lloran tanto. Y tanto de tan caros que ya están los mugres juegos. Ah, sí, ya sé. Y entonces, pues sí, eso fue el State of Play. Estuvo pues bien. Yo creo que a todos nos dejó satisfechos. Y pues ya veremos qué más nos trae el señor PlayStation en los siguientes meses. Pues por ahora creo que están cubiertos por los próximos mitad de año. Entonces ya con eso está bastante bien. Excelente. Sí, pues sí. Entonces, yo creo que ¿qué más vieron de videojuegos esta semana? Yo creo que fue lo más interesante, ¿no? Como lo más relevante, porque ya no me acuerdo de otra cosa. ¿Tú, bebé? No, yo no. Yo estaba nada más atenta a esos dos eventos de esta semana. Sí, Sí. pues sí. Entonces, si quiere, pues empezamos a hablar Muy bien. de otra cosa. De WandaVision. Se iba a decir, ya vieron el capítulo, ¿verdad? Sí, justo antes de la llamada lo terminé porque no lo había visto. Así yo Ah, sí, también. para los que nos escuchan, porque acá me reclamaron mucho que porque dimos spoilers. A ver, si no lo vieron. No, no, no. Pero sí diste tu mensajito. Yo me acuerdo que dijiste Sí, explícitamente tu mensajito de vamos a dar yo lo spoilers y dije. adelante en el Yo le video. dije, pero ahora lo voy a hacer un poquito más lento, así de, vamos a hablar con spoilers, así que agua, si no están al día con el capítulo 8 de WandaVision, pónganle pausa al podcast, vayan a ver el capítulo o toda la temporada y luego se regresan para Sí. escuchar bien la opinión y saber de qué es lo que hablamos. Sí, hay que Flash ponga un mensajito en el video de YouTube ahí de brínquese a tal parte, si Sí, no. sí lo voy a poner. Ay, Dale, sí. vale. Pues Entonces, estuvo muy intenso. Vaya que este sí estuvo muy intenso, pero intenso emocionalmente. Yo pienso que he estado viendo comentarios ahí de la raza de que, o sea, que no terminaron muy contentos y incluso algunos que le dijeron que era un capítulo de relleno y güey, ese capítulo más intenso emocionalmente y en base a desarrollo del personaje que ha tenido la temporada entera. Yo creo que es el capítulo más importante. Y manchen, ¿cuál estuvo. relleno? Dos. O sea, así de, nos están dando todo el background de tanto Agatha como de Wanda.
O sea, sí pasa, para que uno comprenda por qué están pasando todas estas acciones ahorita. Que no manchen esas personas que dijeron que era relleno. Sí, yo creo querían ver, yo creo ya querían ver a Quicksilver y a Visión peleando o algo, no sé. El chiste es que sí estaba viendo así como que la gente está como, pero no mames, estuvo muy bueno. Creo que ha sido casi el mejor capítulo que ha tenido la temporada entera. A mí se me hizo muy chingón. Creo que ha sido una de las mejores desarrollos de personajes que ha tenido el MCU. Sí, sí, la verdad. O sea, como que se tomaron su tiempo para introducirnos un poquito más del pasado de Wanda, porque pues prácticamente habían sido pues nada más como que puro platicadito en las películas, ¿no? Pero ahora sí se tomaron el tiempo y también explicaron pues las referencias que de dónde tomó Wanda para hacer los sitcoms, cómo fue también desde más chiquita todo lo que le pasó, no manches, pobrecita, pues con razón está dañada, sí. Ahorita muy mal, entonces pues sí me gustó bastante y que sepamos un poquito más de background de esos personajes. Eso me gusta, porque así de que, por ejemplo, Capitán América, ¿no? Pues sí vimos su primera película, y pues ya se congeló y luego ya es parte de los Vengadores. Acá yes. Con Wanda y Quicksilver, porque pues también prácticamente es el pasado de Quicksilver, pues sí nos explicaron más de todo lo que pasaron. Ay, no, es que sigo pobrecita de Wanda, la verdad, no manches. Está canijo porque, o sea, por ejemplo, Tony y el Capi tuvieron que como 8 películas cada uno para desarrollarse, o sea, es mucho, mucho tiempo y por eso están tan bien desarrollados, igual que Thor, pero Wanda que, o sea, Wanda había tenido poquito desarrollo en cada lugar que sale, pero es muy poquito, o sea, son como cositas puntuales, así como, bueno, pues le pasó esto con sus papás y ahorita está aquí, y luego en Civil War, pues ahora está así con Visión y está así por esto, y luego en Infinity War, pues está así y así, pero son pedacitos, y esta cosa, este capítulo, aunque rellenó todos esos espacios, o sea, no hizo nada futuro y rellenó todos los espacios que teníamos, ya como que complementó todo muy bien, porque sí, sí me había hecho como que mucho sentido de que, por ejemplo, en Age of Ultron matan a Quicksilver y ya, no se vuelve a tocar si está deprimida, si se agüitó, si lo extraña, si nada, jamás. En Endgame, pues no, en Endgame pues regresó, pero no hay tiempo en Endgame para desarrollarte cómo se siente porque mataron a Visión. O sea, no hay tiempo. Entonces, ahorita ya la ventaja de esta cosa es que ya le dieron mucho tiempo a cómo está de que se la lleva la fregada por todo. Ajá, y explica el por qué crear una realidad alterna, o sea, para que ella fuera feliz, porque uno llega a cierto grado de que es que prácticamente Wanda perdió todo, o sea, perdió a sus papás, a su hermano, a la persona que amaba, y ahora ¿quién le queda? Entonces, el crear el Hex, para que ella se sintiera mejor, o sea, con todo lo que vimos ya es una justificación muy válida del por qué lo hizo. O sea, para sentirse ella feliz, para recuperar todo eso perdido. Y pues ahorita con la introducción de Agatha, pues ella se pregunta, ¿cómo lograste llegar a tanto poder? O sea, pues oye, pobrecita, así de tanto que le pasó, pues oye, sí también tiene su justificación de por qué es tan poderosa. Y sí se nota que ahorita pues el personaje de Agatha pues sí está celosa porque, oye, yo me he pasado una eternidad aprendiendo este tipo de magia que ahorita tengo y pues tú nada más llegas, conviertes una ciudad y la mueves a tu antojo. Y hasta Wanda también dice, es que pues prácticamente es el reflejo de sus sentimientos, no es porque ella lo haya querido, es porque ya llegó un punto en el cual ya no podía controlar todo lo que ella sentía. Entonces, sí, muy, muy bueno. También me gustó cómo, bueno, tal vez el episodio terminó un poco abrupto para mí, porque pues ya dicen, no, ya se vienen los madrazos, ¿no? Pero no, así como que dijeron, espérate, te lo vamos a poner hasta la próxima semana. Pero sí, me introdujeron. Siempre termina en cliffhanger para avanzar el siguiente. Ajá, exactamente, y pues también me dejó con algunas dudas de dónde estaba Mónica, dónde está Pietro, cosas así, pero yo sé que se van a resolver en el próximo capítulo, y siento que el próximo capítulo también va a estar muy intenso, y pues ya es el último, muchachos. Y también va a ser el inicio para pues las siguientes películas, ¿no? Las siguientes series. Entonces, pues sí, me gustó bastante este capítulito.
Y no sé, no sé ustedes, alguien, otro comentario más, Flash, ¿tú qué viste? Sí, ¿tú qué piensas, o sea, Flash? Ahorita lo traes fresco. Sí, sí. Sí, a mí también me gustó bastante porque, pues sí, nos cuentan toda la historia, todo el desarrollo, así, en resumen de lo que había pasado Wanda. Y a mí como que sí me llegó, o como que fue la parte que más me gustó, fue cuando estaba con sus papás y que les trajo las series y que las veían juntos y... Y sí fue así como muy, como, ¿cómo te diré? Sí me llegó, así como de, ay, hasta cierto punto me dolió, porque en, pues en las películas o en los comentarios se habían dicho, es que nuestro hogar fue destruido, fue culpa de Stark, y hasta ahí, o sea, no habían como contado esa... ese amor o ese calor de familia que ella tenía con su hermano y sus padres. Y eso se me hizo bastante bonito y pues feo de que fuese preciso un momento en el que pues todo empezó a cambiar para ella. Y fue ahí también como que mostraron que ya tenía como poderes o algo así. Y porque fue cuando le dijo, es que tú no, la bomba no estaba defectuosa ni nada, sino que, pues, tú hiciste que no explotara. Entonces, eso sí, como que me sorprendió bastante, como que ya traía desde antes, pues, los poderes, y fue cuando ya lo pusieron la gema, o sea, la expusieron a la gema, como cuando explotó todo lo que a lo mejor tenía oculto, o le dio más poder. Era una mutante desde el inicio. Ajá, exactamente. Entonces eso se me hizo bastante interesante de que ya trajera sus poderes como, entre comillas, ocultos desde antes. Solamente los sacaron, los catalizaron. Y pues estuvo bastante bien. También se me hizo muy emotivo de que ya cuando está con los Vengadores y está viendo las series con Visión, y se me hizo así como muy... Y sí me llegó al corazón de que, ay, pues es que se murió mi hermano y te das cuenta de que ha sufrido bastante. Y ahí te das cuenta que con esta serie, qué historia, qué progresión y qué construcción de personaje han hecho. La verdad, como dice Sergio, al nivel de lo que es el Capitán América y Iron Man, con esto demuestran de que, pues, o sea, todo lo que le ha pasado a ella. Y pues, sí, realmente... Pues me gustó bastante. ¿Si vieron la escena post créditos, verdad? Ah, sí, claro, sí. Claro. Ah, sí, híjole, sí. Sí saben un poquito qué es lo posible que puede pasar, ¿no? O sea, ya viendo a Visión en esta versión blanca. O no le doy spoiler. Yo más o menos me doy una idea de qué, pero no quiero como que pensar cómo podría, porque al final van a sacar otra cosa y me van a sorprender. Entonces, pero bueno. tan solo como terminó, está muy interesante, porque ahora que metan esta cosa ahí, va a haber dos visiones. O sea, va a estar la visión de adentro y va a estar esta cosa ahí. Entonces, y también cómo va a reaccionar Wanda cuando ya vea el visión de verdad. Y también qué va a pasar, entonces, qué va a pasar con el visión de adentro, porque entonces el visión de adentro también es su propio personaje separado. Entonces, con los gemelos también. Entonces, ya sé lo que todos van a decir. Va a decir, es Mephisto al final. Por eso tiene los poderes. Ay, no, espero que no. No, está bien. Está bien que sea ella. Está bien que sea totalmente ella. Ya que sean que sí Agatha sea la villana, pero solamente estaba ahí. O sea, ella ni siquiera empezó esto. O sea, sí fue como que todo el breakout mental de Wanda. O sea, sí está bien que sea esto. Y a ver cómo la cambian. O sea, a ver cómo cambia toda esta experiencia. A ver cómo la deja ya. Eso también es interesante. A ver cómo la dejan ya a futuro. Que ya sane todo esto. Que ya... no sé, lo resuelva, por lo menos. Se me hizo muy, muy curioso que cuando salió el trailer de Falcon y Winter Soldier, dice, mira, Sam y Bucky están tomando terapia de la manera más saludable posible, y Wanda tomó control de un pueblo entero y alteró la realidad porque no puede lidiar con su depresión. Y yo, vaya, sí, debió de haber tomado terapia también, pero sí, está interesante, y pues a ver cómo procede. Cuando salió el papá, cuando salió la mamá, que dice, oye, llegó tu papá, un microsegundo en mi cabeza dije, ay, demonios, ese debería ser Michael Fassbender ahí, así como que, demonios, pero no. Sí, yo también dije, no manchín, no, bueno, voy a meter otra persona, dije, nah, ya, vale.
No era lo que esperábamos, pero me gustó lo que obtuvimos. Estoy satisfecho. Ajá, exactamente. Sí, sí concuerdo con Flash, sí estuvo muy, muy, muy emotivo, porque sí es cierto, en Age of Ultron nada más está la línea de, es que pasó esto con nuestros papás y la bomba y ya, pero no te pega emocionalmente hasta que lo ves, hasta que ya lo estás viendo, entonces sí se rifaron de plano con todo lo que pasó y lo que nos enseñaron, entonces... pues yo quedé muy contento. Estoy esperando ya el último a ver qué onda. Ay, sí, Dios, estoy algo nerviosita. Pero bueno, esperar otra semana para ver la primera hora y que no me salga nada de spoiler, ¿verdad? Ay, no, Dios, los spoilers. Ojalá por eso los veo. Dure. ¿Eh? Ajá. No, que ojalá dure más el último. Sí, estaría chido. De hecho, este capítulo sí duró un poquito más. Sí se notó así la diferencia. Porque yo estaba así, ¿cuándo sale el stand-by? O sea, así de, no, pero sí duró un poquito más. Y esperemos que el otro sea de igual manera. Y tal vez escenas post-créditos. ¿Y si creen que puedan completar todo, bueno, cerrar todo con un capítulo? No creo que sea un cierre. No creo que sea un cierre, sino es como va a ser... inicio. Ajá, va a ser un inicio y creo que se va a complementar un poquito más con las siguientes películas que van a salir, especialmente con la de Doctor Strange. Entonces, yo no espero que sea una conclusión el próximo capítulo, sino una apertura de qué es lo que va a venir adelante. Yo sí creo que vayan a cerrar esto. A lo mejor no limpiarlo, o sea, no limpiarlo así de, pues esta morra ya tiene poderes y esto del Hex pasó. A lo mejor no cerrarlo, pero yo lo que sí espero, porque si no lo hacen, de hecho es un problemón enorme para la serie, lo que sí espero que cierren es ya el arco emocional. O sea, que si no todos los cabos van a quedar resueltos, pero el arco emocional, o sea, de que ya resolvió esto y de que ya aprendió y de que ya cambió y cuál fue la lección que aprendió de todo esto. Cómo queda con Visión, cómo queda con todo, sí lo tienen que resolver ya en el siguiente, porque si no lo resuelven y lo dejan abierto para, vamos a resolver cómo queda Wanda después en Doctor Strange, si es así como que te queda, No, y luego se te va a olvidar, ¿no? Así de, oye, ¿qué pasó en el último capítulo, no? Hace 2 años que salió. Entonces, exactamente. Por lo menos, o sea, te digo, si no deshacerse de Agatha y resolver todo, o sea, sí que planten las semillas para todo lo que va a venir después, eso sí, pero sí tienen que ya cerrar el arco de esta morra, ya dejarla bien en el siguiente capítulo, entonces sí estoy esperando eso, espero ya que, ya cuando salga en Doctor Strange que ya sea una Wanda nueva, una Wanda diferente, ya en su faceta de Scarlet Witch. Exactamente, ya por fin lo dijeron, Scarlet Witch, estuve esperando toda la serie para que lo dijeran, por fin lo dijeron, gracias, el MCU. Ya sé, es como cuando se tardaron hasta la segunda temporada para decirle Daredevil a este vato. Ajá, exactamente, así de, ya lo dijo, okay. Así estuve. Pero sí, muy bien. Entonces, ¿qué opinas, Flash? ¿Qué ibas a decir? Sí, se quedó sin palabras, o sea, ya le quitamos todas las palabras de la boca. Yo creo que sí. Sí, desapareció. Pero sí, creo que está muteado, ¿no? Sí, está muteado. Sí, un año y medio teniendo juntas en Zoom así. En Zoom, no en Skype. Bueno. Les estaba diciendo de que... iba a decir algo, pero creo que Sergio lo dijo mucho mejor. Sí, yo creo que con el siguiente capítulo cierran todo lo que fue la serie y hasta este punto la historia de Wanda. Eso sí lo tienen que cerrar a huevo. Ya tienen que darle un fin a sus sentimientos y todo lo que hizo. Y va a ser una buena, ¿cómo te diré? Un punto y aparte para lo que sigue en el futuro. A mí me gustaría, a lo mejor es como un sueño guajiro, pero a lo mejor me gustaría que en el siguiente capítulo saliera el Doctor Strange, porque ya es magia, ya es toda esa toda cosa que hace ese güey. Entonces igual sí va a decir, porque ese güey es el, ¿cómo te diría? Ya es el guardián supremo. El hechicero supremo de, por decir, del universo, por así decirlo, de este mundo. Entonces el güey ya debe decir, ok, ¿por qué esto está pasando aquí? ¿Por qué hay tanta magia? ¿Por qué hay tanto poder? Se debe de dar cuenta. Entonces, ese sería como mi sueño, que saliera el güey así
en el siguiente serie. Capítulo. Sí, ajá. Sí. A mí me gustaría, ojalá sea una de las sorpresas. Eso estaría muy, muy perrón, y pues la verdad, creo que hasta ahorita no he escuchado ninguna filtración. De hecho, antes de que saliera este capítulo, sí hubo filtraciones. Entonces, pues creo que fue de alguien que trabajó en la serie y tenía así sus storyboards, y pues los publicó y luego los quitaron. Y sí, sí salieron las escenas donde Wanda va a S.W.O.R.D. y ve el cuerpo de Vision y todo eso. Entonces, así de espero, por favor, que, bueno, creo que es algo imposible, pero bueno, que no haya tantos spoilers para el último episodio. Porque algunas cosas no me impresionaron de por haber visto los spoilers, hay cuidado. Y pues sí, sí sería una gran sorpresa que Doctor Strange apareciera. O sea, la verdad me dejaría así de boquiabierta, así de no manches, qué va. Y hasta quisiera ver la serie otra vez, ¿no? Para buscar ciertas cositas que se pudieran haber ido, así algunos guiños puede ser. Pero sí, esperemos esa gran sorpresa. Esperemos, como dijo Sergio, como tú reafirmaste, Flash, que sí cierren el ciclo de Wanda, porque pues ella merece felicidad, merece algo bueno. Eso te iba a decir, lo peor, o sea, no le vaya a pasar otra tragedia, no, pobrecita ya. O sea, a lo mejor, yo pienso que a lo mejor lo que compensaría, entre comillas, lo que compensaría sería que le dejaran a los niños. Sí, es lo más sí. Probable, sí, sí, uh-huh. Sí. Uh-huh. Exactamente, y así que salgan los nuevos Vengadores. Sí, es que ya es que sí, después de este capítulo ya se merece algo bonito porque le ha ido bastante mal en toda su vida. Uh-huh, entonces, uh-huh. Sí, ojalá sea un buen cierre de serie. Yo creo que va a ser uno de los capítulos, no puedo decir, o algo que esperemos toda la gente. Yo creo que vamos a estar muy, muy atentos el siguiente viernes y yo creo que sí va a tocar verlo temprano. Sí, me decía Shaq, no, es que yo me levanto a las 6 de la mañana a verlo y que sabes qué. Y güey, qué güey, qué hueva. Pero ¿a qué hora se estrena esa madre? ¿En la noche, no? Como a las 2 de la mañana. Ajá, no, ¿sí? Mames, no. Ya cuando es viernes para todos, o sea, todo Estados Unidos. Ay, no, si es que yo no quiero que me cuenten, o sea, la verdad, creo, es lo primero que yo hago al despertarme. Se te va a decir, no, nadie va a trabajar ese día, vamos a verlo en la mañana. Uh-huh. Sí, yo creo que voy a hacer mi excepción y me voy a levantar temprano para verlo. ¿Ella? Para estar feliz todos. ¿Qué le pasó eso con Endgame? Porque tú sabes que casi todas las filtraciones las ves en Twitter, pero cuando salió Endgame... Me salieron un buen de videos de la película antes de que se estrenara y dije no. Y desde yo, no mames. No, pues esa hasta hicieron una estrenó campaña de no spoilers, ¿verdad? O sea, esa cuando vez. Cuando se estrenó esa madre, yo ya cuando empecé a escuchar que había filtraciones me desconecté de todo. Literalmente sí duré 2 semanas desconectado de todo porque dije no, esta madre sí me la van a spoilear, gacho. De hecho, o sea, incluso... Creo que incluso golpearon gente en los cines o algo porque estaban hablando al respecto. Sí, estaba no, bien, sí, oye, pues es respeto, no manches. Sí, sí, se merecen los putazos, pero sí, sí va a ser, sí va a ser cuestión de... Lo bueno de esta madre es que no es tanto tiempo. O sea, si esta madre se estrena a las 2 de la mañana, nada más en cuanto te despiertes lo ves y ya, no te conectes uh-huh. para nada. Uh-huh. No es como que se estrene aquí en Estados Unidos y tengas que durar 2 semanas para verlo acá. Uh-huh, exactamente, sí, sí, sí. Y muy pues bien. Sí, o sea, al mismo tiempo la gente que se quiera desvelar y verlo, lo vamos a ver al mismo tiempo el capítulo. Y sí, como dices, no me conecta, ahí sí ya no me conectaré a nada, ni no, Facebook. No manches, bebé, desvelarnos a verlos. Sí, ya nos estamos durmiendo a las 11. Ay, pero te puedes dormir a eso de las 9 y pones tu alarma a las 2 de la mañana la y mañana. Luego ya lo ves y luego te vuelves a dormir. Eso funcionaría. No, ya estamos viejitos. Yo solo he hecho eso una vez en mi vida y no funciona. Yo sí lo he hecho varias veces. No, pues mis respetos. Ya estoy. Bueno, ya estamos viejitos. Ay, ya. Oye, yo también. Estoy viejita. Pues estamos viejitos. Es la más grande. Ajá. ¿Qué? ¿Soy la más grande? ¿En serio? Eres la más grande, todos tenemos 27, o vamos para sí. 27. Podría ser nuestra madre. Ajá. Oh. Ya, mijitos, a dormir. Oh, Shaq, ya es tarde. Ah, sí, solo no, le quedan 7 minutos a Shaq. Ajá. Muy sí, bien, entonces... Pero antes de cerrar con esto,
No sé si me pueden explicar una cosa que no me quedó muy claro y si tengo ciertas dudas. Porque ya ves que Wanda llega a Westview ahí. ¿Cómo es que llegó ahí? Si se supone que al principio del episodio, bueno, cuando ya revelaron que era una ciudad como ficticia, ¿cómo es posible que estaba esa ciudad pues ahí? Perdón, prosigue. Y bueno, no sé si haya sido Agatha y cómo es que llegó Agatha a ese lugar exactamente. Es lo que como que tengo esas dudas todavía. Eso, lo del pueblo, no, el pueblo sí estaba ahí. Definitivamente el pueblo sí estaba ahí antes de que Wanda lo hiciera. Eso se explica cuando Mónica y el agente Wu se encuentran la primera vez. Le dice, es que esto, los policías parece que olvidaron. Ajá, no recuerdan el pueblo entero. Ah, ya. Y entonces el pueblo entero sí ya estaba ahí desde el inicio. Ya nada más Wanda llegó y pues lo agarró. Lo de Agatha, todavía no lo explican, eso probablemente siga ya explicado en la siguiente, pero muy probablemente lo que pasa es que sintió yo creo la cantidad de magia y se fue a ver qué pedo y pues ya empezó a manipular a ver qué pedo, pero sí todavía no explican eso, todavía no explican cómo Agatha terminó ahí. Y es por eso que va a aparecer el Doctor Strange, si ella lo sintió porque él no. No, y aparte, o sea, lo que presentaron en el capítulo que Agatha quiere así como que más poder, entonces, porque también cuando fue lo de, pues cuando estaba ahí con su séquito, ella estuvo estudiando como las artes también oscuras de la magia, al sentir esto de Wanda, pues oye, se le llamó la atención y quiso averiguar el origen de toda esa magia, entonces como ustedes dicen, lo sintió y fue directamente a averiguar qué era, porque también quiere ese conocimiento de dónde se extrajo tanto este poder, porque lo vimos en todo el capítulo, que le estaba preguntando así, Wanda, dime cómo conseguiste este poder, y eso es lo que ella quiere saber, entonces sí, o sea, y como también en lo de las fotografías, cuando estaban viendo qué gente correspondía a qué personaje en el sitcom, no había información de Agatha. Entonces, pues sí, o sea, sabrá Dios cómo habrá entrado, ¿verdad? Bueno, pues tiene magia, cualquier cosa es posible. Yo ahí lo que quisiera que ligaran, que a lo mejor ahorita que ya es posible, pero no creo que lo hagan y no creo que lo hagan en un rato, es que, por ejemplo, no es la primera vez que sucede estas cosas con magia y todo. O sea, quitando al Doctor Strange, en Agents of S.H.I.E.L.D. ya habían tocado este tema de la magia del caos. Y de libros, o sea, ya de brujería, del Ghost Rider, de demonios, de magia y de así un resto de cosas que igual y pues no son necesarias referenciarlas aquí porque pues es magia, hay mucha magia con muchas personas en muchos lados, pero sí me gustaría así como que, no sé, al menos referenciaran de, no, pues es que sí hay demonios y hay muchos brujos y había un libro muy poderoso que tenían y pasó así cosillas, pero pues no creo, pero pues ahí va. Ahí, a ver cómo procede todo este pez. Ay, también espero ver también, o sea, que me confirmen ya lo de los mutantes. O sea, ya saben que pues se expandió el Hex y absorbió a varios de S.W.O.R.D., entonces quiero saber si ya tienen poderes como Mónica. Eso también me gustaría saber, pero no, sabrá Dios si lo hagan en el próximo capítulo. ¿Quién sabe? Porque todavía queda, o sea, porque todavía a mí no me quedó bastante claro. Supongo que es como una... No me quedó bastante claro qué pedo con este Quicksilver. O sea, ¿Agatha está controlando a alguien que vivía ahí? ¿O Agatha lo creó desde cero? ¿O Agatha agarró al otro güey y lo trajo desde otro lado? ¿O qué onda? O sea, todavía no me queda como que claro ya al final. Sea, creo que la, bueno, teoría, podría decirse hasta este momento que es teoría, que sí agarró el Quicksilver de otra dimensión. Porque ella misma dice que no pudo... Ella no puede revivir a los muertos. Entonces, en ese universo, Quicksilver está muerto y hasta dijo, basta, tiene hoyos. Entonces, y no creo... No creo... Ajá, exactamente. Y pues, crearlo desde cero, no creo que ella tenga ese poder, porque, oye, Wanda creó desde cero a Visión. Yo creo que Agatha no puede hacer eso. Entonces, sí, se te iba a decir, porque sí es cierto, dice que si para crear la ilusión del pajarito y la mosca es un buen esfuerzo, me imagino que para crear un ser humano completo con superpoderes, pues está cabrón. Vale. No, y aparte, o sea, como transformó el insecto a un pájaro, necesitó algo vivo. O sea, entonces acá el Quicksilver está vivo.
Entonces, el conejo se comió al pájaro, no mames, no me acordaba de eso. Ajá, o sea, así de ella para transformar algo necesita una base. Y pues Wanda hizo Visión desde cero. O sea, no tenía ni gema, ni partes de su cuerpo, ni nada. O sea, ella prácticamente lo creó. Entonces, ajá, sí, exactamente. Igual probablemente a los niños, probablemente también a los niños los hizo desde cero. Ah, interesante. Sí, a ver, ¿cómo resuelven todo este pedo? Está muy interesante. Sí, yo creo que sí va a ser de otra dimensión, porque ya ves que en el episodio pasado salió un comercial del Nexus o algo así. Uh-huh, y creo que esa cosa es como algo de multiversal. Ajá, sí, lo que conecta los universos, algo así. Uh-huh. Entonces, sí. Entonces, probablemente, muy bien, tiene mucho sentido. Ok, ¿quieren comentar otra cosa? Pues no, creo que eso es lo más relevante de la semana. No sé, ¿ustedes otro tema que se les ocurra? ¿Qué será? Ya nada más para confirmarles. ¿Qué? Ya me acordé de lo que todos lloramos desde que empezó el lunes. La separación de Dark Punk. Ya sé. Sí, sí. Oh, Dios mío. No. Yo vi, vi que habían publicado un nuevo video y me emocioné porque dije, no manches, ya van a sacar, una nueva canción, un nuevo disco, y me salen con ese tipo de video en donde se separan, o sea, después de 28 años, la neta, yo sí derramé lagrimita por eso. No sé ustedes, chicos, cuál fue su reacción, qué pensaron, se pusieron otra vez a volver a escuchar las canciones de la película Interestela, porque yo sí lo hice, es uno de mis discos favoritos, y pues también el último disco que sacaron también tiene buenas canciones. ¿Ustedes qué hicieron al respecto? ¿Cuál fue su reacción de esta noticia de principio de semana? Yo me puse en... creo que ayer o algo, me puse a ver así como videos aleatorios de Interestela. Esa madre me gusta mucho, de hecho había estado tratando de buscar el propio Blu-ray de la película, nada más que pues obviamente se acabó y ahorita está sobrevalorado, entonces está como en 900 varos el Blu-ray, entonces, pero yo sí lo había querido comprar y sí me agarré viendo así como que aleatorios, no la vi completa porque sí, ese también es mi favorito. Porque me acuerdo mucho de cuando estaba chiquito y pasaban los videos de Daft Punk en Fox Kids así aleatorio de repente, y eran los videos de Interestela, entonces parecía que era una serie, parecía que era un anime y parecía que tenían hilo, pero nunca completaron como que la transmisión de todo, entonces sí se quedó así como que en aleatorio, y luego ya hasta de adulto que la vi completa y dije, es que esto venía de aquí. Y pues sí me dio como que por ponerme a escuchar unos de ese específicamente que me gusta mucho. Sí, pues también, o sea, ¿y quién no conoció a Daft Punk por esa película? O sea, díganme sí o no, como que otros videos no son muy, muy, ¿cómo se dice? Populares, sino que todos, One More, ¿cómo se llama? Por sí. One More Time. One Ajá. More Time, o sea, ahí el está. Primero el video está Ajá, bien chido. Exactamente, sí. Y así es como sí. Uno, o creo que la mayoría conocieron a Daft Punk, y eso me gusta. Ah, cómo me gustaba ese, donde llegan y gasean a todos y se los quieren robar. Y luego ya el segundo, el de Aerodynamic, donde ya está el güey corriendo, escapándoseles a todos y... Sí, están bien chidos esos. A mí sí me gustan mucho. Sí te digo, si cuando baje de precio y vuelva a estar disponible, sí voy a buscar el Blu-ray de Interestela, porque sí me gusta mucho. Pues es que creo que Daft Punk, pues también ellos tienen como cierto... gusto por el anime, y pues qué mejor haber hecho este tipo de película con sus canciones con Toei Animation. O sea, Toei Animation nos ha traído Dragon Ball, nos ha traído Los Caballeros del Zodiaco, o sea, así de todas esas caricaturas de nuestra infancia, y creo que para Daft Punk fue un sueño hecho realidad para ellos poder colaborar con Toei Animation y crear esta joya de los videoclips para su disco Discovery. Y pues sí, espero que lo consiga Sergio, la verdad. Sí, lo voy a buscar. Está chido. Tu Flash, tu Shaq. Flash. Shaq.
Estás en mute. Pues sí, o sea, yo creo que poniendo como una similitud o un ejemplo, yo creo que también me tocó mucho parte de mi, no quiero decir infancia, sino adolescencia y juventud, disfrutar mucho lo que era Daft Punk. Entonces, a mí sí, sí me dio ese como, ay, de que, pues, se separaron y, pues, como les dije al principio, ya nunca los podré ver en vivo porque era una como de mis sueños verlos. Y, pues, es la segunda vez que me tocan el corazón así porque también tenía muchas, muchas de mis sueños ver a Van Halen en vivo, pero, pues, se murió. Él sí literalmente falleció. Entonces, pues ya son dos bandas que me quedo con mucho, mucho las ganas. Y yo creo que nunca. Otra vez, y Linkin Park. Pues por lo mismo. Yo creo que a nadie le he contado esto. Creo que solamente ha pasado por mi cabeza y mi sueño a Guajiro. Es que si yo hubiera tenido el poder o el dinero o algo así de hacer un festival en Aguascalientes o que se hiciera así algo tipo Feria de San Marcos, mi headliner hubiera sido Daft Punk. Entonces yo sí deseaba verlos, pero pues se terminó. Tremendos shows, ¿eh? Sí. O sea, sí, de los que yo veo en YouTube digo, Dios mío, wow, todos esos efectos de luces, la música de Daft Punk, o sea, fue lo que dio origen a lo que conocemos la música electrónica de ahorita. O sea, yo digo que si Daft Punk no hubiera iniciado todo eso, todo ese movimiento de música electrónica, pues ahorita estaría muy vago, la verdad. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Fue una banda como muy universalmente querida y aclamada. Yo uh-huh. creo que no hay nadie que no le guste. Entonces sí, yo creo que a todo el mundo le afectó, influenció mucho, mucho su música, desde pues sus primeros años hasta pues los más recientes. Y sobre todo yo pensaba que a lo mejor iban a tener un renacimiento o sacar un nuevo por todo lo que hicieron con The Weeknd. Entonces yo dije, ay, a lo mejor y sacan un nuevo álbum porque pues el último ya está bastante lejos. Y unas colaboraciones pues suenan bien como para regresar, pero pues se terminó. Esos tipos tampoco eran como que presumieran o estuvieran dentro de la fama o uh-huh. que estuvieran como en las noticias, simplemente esos tipos lo hacían y ya. Entonces, porque eso les gustaba, o sea, prácticamente ajá. no lo hicieron por la fama, como lo hacen muchos, ¿no? Así ajá. de, ay, quiero fama, reconocimiento, mucho dinero. Y no, o sea, ellos siempre mantuvieron un perfil bajo, o sea, desde el hecho de que usaran los cascos. O sea, así desde ese momento es así de, no quiero que sepan mi identidad, quiero que escuchen lo que somos nosotros, Daft Punk. O sea, si mi vida privada ni la toquen, ¿para qué? O sea, así de, no, yo quiero que me escuchen irónicamente, mi música. Irónicamente, esconder la identidad debajo de los cascos les dio identidad. O sea, ajá, es no, interesante. Es que también los cascos están muy padres. ese diseño es icónico. Entonces, pues, sí, o sea, sí me quedé con las ganas, tal vez triste, pero igual me quedo con un buen recuerdo porque sus últimas colaboraciones estuvieron chidas uh-huh. y su último álbum es uno de mis favoritos. Ay, sí, entonces, a mí también me encantó ajá, el último álbum, la sí, verdad. El Red Access Memory, ese es un álbum que yo creo sí. que todo uh-huh. mundo debe escuchar y hasta creo tener. Yo creo que si lo ves de esa forma, ya ahorita yo creo que fue un buen álbum de despedida. Sí yo también lo escuché como algo medio tranquilo, un poquito nostálgico ajá. ese último. Pues sí, y como tú dices, creo que finalizaron bien. O sea, no fue nada forzado. Fue algo que ellos estuvieron pues trabajando en lo que más les apasionaba. O sea, fue como un disco de despedida, pero muchos años antes. Pues ya dijeron, no, yo creo que ya es momento. Creo que cerramos bien. Y eso me agradó, la verdad. Yo creo que ese último álbum fue, para mí, siempre va a ser como el mejor de la década pasada. Porque en ese momento no solamente era Daft Punk, sino todo lo que influenció en ese tiempo. De que uh-huh. estaba de moda Pharrell Williams, no se dejaba de escuchar la de Hate Lucky y la de Instant Crush,
Y eran como diferentes gustos y mucha gente, a pesar de que tenía gustos diferentes, pues todos estaban ahí pegados. Y yo agradezco mucho que, no sé, en lo que estuve yo en la uni tenía ese tipo de música y era lo que estaba de moda y estaba muy padre. Y cómo influenció también, por ejemplo, The Weeknd y artistas que estaban de moda en ese momento y nos lleva a lo que son tal vez ahorita. Sí, me voy con buen sabor de boca de ese álbum y yo creo que los vamos a extrañar mucho. Sí, sí. Y pues su música va a seguir trascendiendo. O sea, a pesar de que ya ellos no saquen algo nuevo, ahí van a estar sus canciones. O sea, y todo el mundo va a decir, ah, mira, este es de Daft Punk, ¿no? Sí, pues sí, pues ni modo, pues ya se despidieron, pues ni modo, y pues sí. Que les vaya bien, o sea, sí. Otros proyectos que quieran hacer, creo que ya quieren vivir su vida, y pues está muy bien su decisión, aunque nos dejaron una herida en el corazón, pero pues ellos sí nos dejaron también buenas cosas, cosas que no, nadie nos va a quitar de eso. Creo que muy pocos artistas logran eso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Entonces, pues a disfrutar lo que nos dejaron. Exactamente. A escuchar, a aumentar sus reproducciones de videos en YouTube. pero primero reproduzcan este podcast. Creo que debí mencionar eso al principio. Sí, luego del podcast. Cuando acaben el podcast ya se pueden escuchar lo que quieran. Entonces, exactamente. Sí. Ay, no. Bueno, supongo que cambiando de tema, porque ya Shaq ya se va a mimir, ya casi, ya es momento de la mimisión. No, pues nada más, recomendaciones. Finalmente ya vi la película de Monster Hunter. Eso no es una recomendación. No, y es que es lo mismo, o sea, es lo que les decía en el podcast pasado. ¿Qué les dije? Esa madre perdió esa madre nunca tuvo mis expectativas, porque te digo, es básicamente Resident Evil 8, o sea, con el mismo director, la misma casa productora, la misma Mila Jovovich, el mismo director de fotografía, el mismo todo de las películas de Resident Evil. Entonces, ella, es que a ella le queda muy chido el papel de mujer ruda, porque sí se ve bien ruda, o sea, se ve, de hecho se ve incluso ancha en la película, se ve que sí se puso en forma, y es divertido verla, ella se rifa mucho con los madrazos, con los gritos y todo. El problema es el conjunto de ella con el director, que es su esposo, es básicamente su esposo de Mila Jovovich, y han estado trabajando juntos desde ya como 15 años. Entonces, pues los monstruos están chidos, o sea, se ven perrones, los efectos están chidos. No está aburrida la película ni nada, pero sí es así como que otra... Retrocedimos otro paso en las películas, adaptaciones de videojuegos otra vez. Entonces, yo la verdad es Resident Evil 8 y no se las recomendaría. A menos que neta nada más les gusten ver estas cosas como para apagarse totalmente, o sea... Hay más o menos, pero no gran cosa. Y estuve viendo, curiosamente Netflix acaba de estrenar una que se llama Yo Descuida, Yo Te Cuido. Ah, sí, que es I Care A Lot. Ahí está Eiza González, que todos la odiaban y ahora ya ahí está revolcándose con las estrellas en Hollywood. No, y la verdad, excelente, excelente actuación, ¿eh? O sea, eso te iba a decir, sí, esa película sí estuvo muy chida, sí estuvo muy, muy chida, sí, sí les quedó muy perrona. Entonces, doble Netflix. Recomendación, para quienes lo escuchan, Sergio y yo la recomendamos, la verdad. Ajá, esa madre sí, también una que se estrenó que se llama Las Noticias del Mundo, esa es de Tom Hanks, acaba de salir también en Netflix, la vi el otro día y también está muy, muy, muy chida. Y pues lo mismo, denle una vuelta a Netflix, pero dense una vuelta a los estrenos de Netflix, porque no dejan de estrenar jamás. Estrenan, yo creo, unas 3 películas a la semana originales de ellos que no vas a ver en ningún otro lado, y pues eso está chido. Hay muchas cosas de mucho lado, de muchos lugares. Entonces, pues mi misma recomendación de siempre, dense una vuelta, aléjense de como de lo que suelen ver usualmente, y dense una vuelta en los originales, hay como que para todos los gustos, y pues está chido. Creo que en cine nada más eso, no me acuerdo qué otra cosa vi, no vale la pena mencionar la otra cosa que vi el otro día también en el cine,
Y pues ya, a ver qué veo esta semana. Eso es todo de mi lado. No sé ustedes si tengan algo que decir de películas o algo más. Pues yo nada más, como se acaba el mes de febrero y empieza marzo, nada más quiero recomendar que estoy muy entusiasmada por este mes, porque llega la quinta temporada de Boku no Hero. Entonces, si no han visto este anime, la verdad se los recomiendo mucho. Están todas las temporadas en Crunchyroll. Échensela porque pues también la temporada 5 va a estar muy buena. Y Ah, pues esa es Steven, una. no, no Ese están es en uno de los animes Crunchyroll. que estoy esperando. Y pues, híjole, noticia triste también en marzo. Se acaba Shigeki no Kyojin el 28. Entonces, hay aguas porque, pues, ¿qué faltan? Faltan 5 episodios y no creo que vayamos a completar totalmente el final de esta historia. Se supone que los rumores eran de que se iba a adaptar 100% todo el arco final de este famoso manga de Attack on Titans. Y pues puede que haya una sorpresita al final del último capítulo, que va a ser, como les había mencionado, va a ser el 28 de marzo. Entonces, pues estar muy atentos a ver qué se espera. Y espero que no nos decepcione, la verdad. ¿Va a Porque ser el manga se sorpresa del final? acaba el 9 de abril. Entonces, habían dicho que el anime y el manga iban a terminar al mismo tiempo. Lo dudo. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Y eso sería todo de mi parte con respecto al mundo del anime. ¿Va a ser la Ah. sorpresa del final del capítulo Shingeki no Kyojin, temporada 5, disponible en 2022? Adiós. O segunda parte, puede O ser. segunda parte, ajá. Ah, y pues también, esta es una noticia más que nada para ti, Sergio, y para ti, Flash, porque pues viene segunda temporada de Las Dragoncitas. Entonces, espérenla también muy pronto. Y quienes no lo hayan visto, el anime del que estaba hablando es Kobayashi-san Chino Maid o Miss Kobayashi's Maid Dragon en inglés. También está muy buena, véanla. Está también en Crunchyroll. Sí, eso creo. Y pues se van a Sí, está divertir ahí. mucho con ese anime. Ay, esa cosa es lo mejor del planeta. Fácil, lo he visto como 5 veces y yo creo que 6, incluyendo todos los cortos que he visto en YouTube todo el tiempo. Es la cosa más divertida del planeta. Está vivo, está bonito. Y pues ya, segunda temporada, se vienen también nuevos personajes. Y A eso es todo causar de mí. polémicas en Twitter. Ajá, exactamente. Sí, o sea, ese anime es puro, pues pura comedia, yo creo. Entonces, si quieren reír un rato, está bastante bonito. Yo creo que es de mis favoritos. Y pues sí, se viene la segunda temporada. Y pues como dice Sergio, yo estaba el otro día así como normal. Vamos a ver qué hay en Twitter. Y como que de repente se soltaron y hubo una polémica mucho por los diseños de los personajes. Y yo de, pero esto tiene años, ¿por qué apenas los están quejando? Sí, Y no porque ya sé. hay más gente con acceso a internet. Eso es lo que sucede. Sí, no sé. Se me hizo súper raro que de repente se estuvieran como quejando de que, bueno, ya un poquito hablando más así, de que los monitos, o sea, las monitas estuvieran así. No, es que está muy, muy caderona, o no, o tiene así unos pechotes, o como que no No es algo representa real. lo que, ah, no es algo real, y yo así de. A lo mejor porque pues estrenó el tráiler o algo así, pero eso tiene pues el manga y eso ya tiene pues no tanto, pero sí tiene sus años. Entonces estuvo raro que de repente empezaran a Todas quejar. esas Pues quejas es que la mayoría de la audiencia ve únicamente anime, no tanto el manga. Entonces, pues de eso es lo que se basan y por eso ahorita es la sorpresa cuando salen los trailers o cuando sale el anime, es cuando empieza ya toda esta conversación en las redes, porque pues la ajá. mayoría de la gente solamente ve lo que es el anime y no la historia original. Sí, y hasta se me hizo hasta súper raro que así gente bien intensa de que. Creo que te Caray, perdiste. se nos Ajá, te fue. cortaste. Pedófilo violador y que sabe qué A puede la estar madre, diciendo de sí. chachis, como que se intencionaron mucho. Y más por el nuevo personaje de la nueva dragona, está Ajá. Iruru. La verdad, sí está algo, pues. ¿Cómo te diré? Exagerada. No exagerada, pero pues no es nada que se salga de la línea de lo que pues es el diseño de las otras monitas. Entonces,
Estuvo raro. Cosas, o sea. Esas cosas, esas quejas de que los cuerpos de las mujeres en los animes son desproporcionados y todo eso. Todas esas quejas son inválidas desde el momento en que nadie menciona que los yoyos con 15 años parecen la Roca, güey. 2 metros y medio y 120 kilos de músculo y a nadie le importa. Entonces, la doble moral es inválida desde el inicio. Si se van a quejar, quéjense de todo o no se quejen de nada. Y al quiote. Entonces... Sí, sí, pues... Uh-huh. Exactamente. No, y pues esto pasa, actualmente, yo también, llevo mucho tiempo viendo anime, y de años para acá he escuchado así muchas quejas de varios personas que ven el anime, y siempre se quejan de todo. O sea, están todos abiertos a expresar su opinión, pero de una forma respetuosa, porque hay veces que los fanáticos hasta amenazan a los creadores del anime, y eso, ¿por qué irse a esos extremos? O sea, la verdad, como dice, ¿cómo dijiste, Sergio? Que... Lo de los yoyos, que... Ajá. No, yo es que sí es cierto, o sea, ¿por qué demonios se quejan tanto de los diseños poco realistas de las mujeres, siendo que tenemos a He-Man desde los 80s teniendo músculos en los músculos y nadie dice un carajo de nada? O sea, es pura pinche hipocresía nada más, pero pues bueno. Ah, así eso es, quería decir de la doble moral, o sea, ¿qué está pasando? No tengo idea, creo que sí, lo que está pasando es que la mayoría ya tiene acceso a las redes sociales, puede decir su opinión sin mostrar alguna identidad real, porque pues todos somos otras personas en internet, y pues se nos hace fácil, ¿no? Se nos hace fácil opinar, y pues también, como les digo, opinen con respeto. O sea, está bien que no te guste algo, si no te gusta, déjalo, no se lo arruines a los demás. Si te gusta, disfrútalo, pero tampoco estés así de, no, tienes que verlo, cosas así, ¿no? Y eso es todo. Entonces, pues la verdad, hay que disfrutar lo que vemos. A mí me gustó los personajes del tráiler, todos muy bonitos. Sí, están bonitos. Ajá, exactamente. Y yo sí recomiendo este anime. O sea, la verdad sí lo recomiendo por si quieren ahí agregarlos a su lista, las personas que no lo han visto, de que ya se acabaron todos los animes que tenían ahorita pendientes, pues échense esa para y que puedan ver curioso. La segunda temporada. Está bien curioso porque ves que son dragonas mates y dragonas con forma de monitas, y lo primero que y lo único que piensas es que es fanservice, son monitas, es para nomás para llamar la atención. Pero no manches, o sea, ya viéndolo, si vieras lo cálido, lo bonito realmente que es la serie, o sea, está muy, 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 muy cálida. O sea, sí tiene como que un centro emocional muy, muy bonito. Está muy, ¿cómo te digo? Está muy, sí, pues tierno, cálido, o sea, así como de familia, o sea, en lugar de ser fanservice a lo pendejo por ser puro fanservice y sexualización tonta, es como familia, o sea, no sé, está muy bonito ya cuando lo ves y lo pasas de lo que te dicen que veas. Entonces, pues sí, a esperarlo a ver qué onda, está muy bonito. Flash, ¿estás en mute? No, solamente no. O sea, pues sí, yo sí lo espero. Y pues sí, como dice Sergio, es una historia bastante bonita de familia. Y pues véanlo. No, o sea, se lo echan en un ratito, no son tantos capítulos y se van a divertir mucho. Y van a quedar así como muy, muy encariñados y adorados por los personajes. Ajá, no por nada, mi primera niña se va a llamar Kana, entonces, sí. Entonces tiene mi sello de aprobación, yo 100% otaku, véanlo, y no se van a arrepentir, ahí está mi sello. Muy bien, sí, okay. Pues, ¿qué más? Shaq, ¿qué recomendaciones? Antes de que te vayas a mimir. Ajá, Shaq, recomendaciones Shaq. Antes de que vaya a dormir, lo único que les recomiendo es que mañana es el concierto virtual de Post Malone con la razón del aniversario de Pokémon. Se ve que va a estar como interesante, ya que no sé qué nos vaya a esperar, pero por lo que se ve va a ser como el mismo Post Malone, pero como monito de Pokémon, y pues a ver qué tal sale. Y otra cosa que quisiera recomendarles a nuestros pocos escuches que estén aquí, es que
Yo descubrí una banda que no suelo escuchar muy, bueno, no suelo recomendar muchas cosas de música, pero hay una banda que se me hace muy buena, pero tiene muy poquitos seguidores. Y les recomiendo que le vayan a escuchar un poco lo que una banda que se llama Slow Corps. Y este viernes sacaron un nuevo video, pero nada más tiene como 100 visitas y ojalá les puedan echar un vistazo. Y ya sería todo por mi parte. ¿Está en YouTube y Spotify? Sí. Okay. De hecho ya tienen como 5 años y sí tienen videos con 50 mil visitas, pero no sé por qué de la nada ya nada más tienen como 100 visitas. Y su música está padre, no sé qué les pasó, qué onda. Va. Ya los encontré, muy bien. Entonces puedo darles una escuchada. Y pues creo que, pues ya, esta semana yo no vi muchas cosas, creo que el trabajo me agobió. Sigo jugando Call of Duty todos los días, pues es lo que hay. Inicio una nueva temporada, ya si le quieren dar. Esta semana está gratis, por si lo quieren pues probar. Toda la semana va a estar gratis para que lo jueguen. De cosas que vi, pues no mucho. Las luchas, como siempre, como que ya regresé a verlas. Y sigo viendo lo que es la serie de Channel Zero. Ya me acabé la segunda temporada. Está bastante interesante. Entonces, ayer me puse a leer. Dije, voy a ver la tercera temporada. Pero primero quise leer la historia en la que se basó. Y pues me quedé como una hora leyendo la historia. Entonces, ahí le pueden dar una checada. Y pues ya. Yo creo que no. En cuanto a cosas que vi, no hay mucho. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, yo tampoco. Sigo realmente avanzando con lo mismo que ya habíamos discutido la semana pasada. Estoy finalmente viendo Stranger Things, la tercera. Me gusta Stranger Things, pero no soy así de, ya se estrenó la temporada y me la aventé en 2 días y ya esperemos 2 años y medio a que salga otra. No, apenas estoy viendo la tercera ahorita. Me sigue gustando mucho, está muy chida, hasta eso está muy chida y ya casi la acabo. Me faltan 2 capítulos, entonces, pues a ver de ahí a qué más me muevo. Fuera de eso, creo que de libros o de cómics no tengo realmente gran cosa que mencionar, no solo lo usual, pero pues creo que ya, sería todo también de mi lado. Ok, excelente, muchachos. Muy bien, entonces pues ya porque estamos viejitos, vámonos a dormir y creo que por esta edición la damos por terminada. Pues muchas gracias a todos, Shaq, Ney, Sergio, por pues estar aquí compartiendo a todos los que nos escuchan las opiniones que damos y pues sobre todo muchas gracias a los que nos escuchan. Pues damos por terminado un episodio, la siguiente semana esperemos tener uno nuevo para ustedes y pues hasta aquí llegamos. Vamos a despedirnos y nos vemos hasta la próxima semana. Sí, próxima. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Bye. Bye. Nos vemos. Bye.